Esto es episodio de Economía número 49. El título del episodio es Ya son nueve países que abandonan el dólar. Hoy, octubre 24 del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy, estaremos hablando de hechos, datos, cifras, acciones y reacciones que se están llevando a cabo alrededor del mundo. Muchas de estas acciones y reacciones provienen de bancos centrales de diversos países, y la razón que se está llevando a cabo esto es una forma de protegerse del poderío del dólar estadounidense. La lista de países que están abandonando el uso del dólar para hacer pagos e intercambios bilaterales está creciendo. Las pólizas que han sido adoptadas por el gobierno de Estados Unidos están teniendo resultados negativos. Economías tan importantes como la economía China, Rusia, países de Eurasia, al igual que en Medio Oriente, incluso países de Latinoamérica, están optando por utilizar sus propias monedas de manera de saldar deudas. Pero antes veamos los números. Nasdaq cerró en 6.598.43, tuvo una alza de 11.60. El New York Stock Exchange cerró en 12.000. 404.99 tuvo una alza de 20.57. El Dow Jones cerró en 23.441.76 tuvo una alza de 167.80. Como punto de referencia, las bolsas de Estados Unidos básicamente están subiendo cada vez más y más y más. Ahora, esto tiene, por supuesto, dos diferentes versiones. La primera es algo positivo en corto tiempo, porque esto les está dando a muchas compañías bastante rendimiento, bastante dinero de manera de expandirse a pagar deudas y seguir adelante. En referencia al, al público, pues está haciendo que sus planes de retiro como el 401k y otros planes sigan subiendo y subiendo. Ahora lo lo malo a largo tiempo es de que la economía de estados unidos todavía no tiene las bases necesarias de manera de poder sostener esta clase de crecimiento una de las razones por las cuales miramos también que la voz está tan alta es porque el mercado ya está contando con mucha de la inflación que se está empezando a sentir como lo habíamos dicho anteriormente aquí en estados unidos cada vez que la reserva federal o en este caso el departamento de tesoro decide imprimir, imprimir y imprimir dinero, eso causa una inflación. Pero a los países que tienen que comprar el dólar, a los países que tienen que pagar cuotas de manera de obtener el, el dólar es carísimo. Y eso hace que su moneda simplemente se empiece a, a bajar, a colapsar. Entonces, veamos lo que va a suceder más adelante. Y es muy posible que en este año del 2017 veamos al Dow Jones llegar hasta 25 mil puntos, pero llega un momento en el cual la realidad no se puede seguir cubriendo y eso es lo que vamos a mirar en los siguientes meses. La bolsa mexicana de valores cerró en 50.157.22. el y tuvo una alza de 609.09. El peso mexicano cerró en 19.23 por dólar. El rublo ruso cerró en 57.63 por dólar, el yuan chino cerró en 6.63 por dólar, el yen japonés cerró en 113.94 por dólar, el euro cerró en 1.17 por euro, la libra esterlina inglesa cerró en 1.31 31 centavo por libra, el Baltic tri Index cerró en 1586, tuvo una alza de 8 puntos. Y básicamente el Bitcoin cerró en 5.508 y tuvo, o en este caso tiene una capitalización de mercado de 91.7 billones de dólares. Y estamos mirando que el Bitcoin pues en algunos momentos sube y en otros momentos está bajando, pero la, el punto es de que van mucho más, más altos. Y también podemos mirar que muchos países dicen que quieren tener cierto control. Por ejemplo, Rusia está diciendo, nosotros vamos a obtener el Bitcoin, pero queremos controlarlo, queremos saber de dónde viene, de dónde proviene, porque mucho de este dinero puede ser usado para fines no buenos, terrorismo, lavada de dinero, y simplemente quieren tener más acceso y al mismo tiempo más control sobre esta moneda. China hizo lo mismo y muchos países, como lo habíamos dicho anteriormente, pero en fin sigue subiendo. Ethereum cerró en 296.15 dólares y tiene una capitalización de mercado de 28.22 billones. El oro cerró en 1.276.19 por onza, tuvo una alza de 1.79 centavos o el equivalente a .14% Y la plata cerró en 16 dólares con 95 centavos por onza, tuvo una alza de .04 o el equivalente a 0 a 1%. Tenemos un anuncio importante. En dos días, en tres días, perdón, estará listo el siguiente episodio del segmento desde un aspecto holístico titulado El quinto centro energético del cuerpo físico, producido por la psicóloga holística Angélica. Bueno, entremos en los detalles económicos. Y financieros. Tenemos una noticia muy importante que queremos compartir con ustedes. En los siguientes 3 a 5 años el rublo ruso se convertirá en una moneda de reserva mundial. Hay muchas personas alrededor del mundo que no saben de la economía de este país. Muchas personas se dejan llevar por la propaganda de Estados Unidos, donde básicamente dicen que la economía rusa es un desastre, que este país no tiene crecimiento, no tiene un balance comercial y lo único que puede hacer es vender petróleo y gas natural y que no tiene forma de cómo tener una, un, un crecimiento donde pueda soportar su moneda al mismo tiempo muchas de las diferentes compañías dicen que no tienen suficiente dinero de manera de aspirar a ser una moneda de reserva mundial pero la verdad es de que todas estas son simplemente farsas son, men son mentiras porque moscú que es la capital rusa Está, ha estado tomando las medidas necesarias de manera de tomar la responsabilidad y el poder que hay detrás de convertir su moneda en una moneda de reserva mundial. Vean esto, desde el año 2002, la Federación Rusa se embarcó en la compra sin cesar de oro. Hemos escuchado o hemos mirado en varios lugares donde dicen la la Federación Rusa sigue comprando oro y año tras año sigue comprando oro, sigue comprando oro. Y la pregunta es ¿por qué? Muchas respuestas serán bueno, porque se está protegiendo en contra del dólar, en contra del colapso del dólar, que eso es cierto, pero al mismo tiempo hay una razón mucho más importante. Basado al reporte del Consejo Mundial de Oro. Rusia fue el país número uno comprador de oro en el año 2016 y basado a las estadísticas del año 2017 ocupará el mismo lugar que ocupó en el año 2016. El país número dos comprador de oro fue China. Ahora, en el año 2016 Rusia obtuvo el lugar número tres como productor de oro. El Banco Central Ruso compró 201 toneladas de oro durante el año 2016, China compró 80 toneladas y el país de Kazajstán compró 36 toneladas. En el año 2016 Rusia terminó con 1.700 toneladas. Ahora, basado a las cifras hasta junio del 2017, ya cuentan con 1.715 toneladas. Vean esto. Basado a los reportes, de cada país, la tabla de países con más oro en el mundo queda de esta manera. Estados Unidos, número 1, con 8.133 toneladas. País número 2, Alemania, con 3.374 toneladas. Lugar número 3, lo tiene el Fondo Internacional Monetario, con 2.814 toneladas. Lugar número 4, lo tiene Italia, con 2.451 toneladas. Lugar número 5 lo tiene Francia con 2.435 toneladas. Lugar número 6 lo tiene China con 1.842 toneladas. Y el lugar número 7 lo tiene Rusia con 1.715 toneladas. Ahora, esta es la primera parte en la cual un país puede aspirar a tener su moneda como una reserva mundial. Parte número 2. Rusia está expandiendo el uso de su moneda mundialmente. Cada vez que Rusia hace un tratado con otro país de utilizar el rublo como moneda de pago, esta tiene una reacción donde básicamente aumenta la demanda por el rublo y a la misma vez hace que esto traspase fronteras. Por esta razón, Rusia ha estado almacenando oro por los últimos 10 años. Los expertos dicen que Rusia ha tenido o ha estado colectando oro para protegerse una vez más sobre la caída del dólar, pero la realidad es de que su meta ha sido otra y está constantemente empujando y haciendo tratados con muchos otros países. Ya habíamos dicho anteriormente, por ejemplo, con Turquía, con Egipto, con Siria, con Irán, con China. Podemos mirar que hace unos días hizo un tratado con Turquía donde le vendió el famoso sistema antimisil S-400 y utilizaron el rublo. Y al mismo tiempo hemos dicho que de, de, dentro de esos dos países mucha gente viaja de Rusia hacia Turquía y los ciudadanos ya no tienen que ir a una caja de intercambio, gastar su dinero, comprar dólares de manera de por, poder... A pagar por los servicios y por los los productos entonces esto crea una situación de ganar para ambos países y también habíamos hablado de que vietnam estaba en, en pláticas de comprar más uh, vamos a decir equipo militar ruso lo mismo estamos mirando con el país de belarrusa estamos mirando con otros países pequeños alrededor y todo esto es con el fin de hacer que el rublo, que es la moneda rusa, siga llenando el mundo. Ahorita no hay muchos, vamos a decir, billones, pero en los siguientes dos a tres años se calcula que la cantidad se va a multiplicar. Muchos de ustedes han escuchado también incluso que antes de que muriera el presidente Hugo Chávez de Venezuela, eh, Rusia le había dado una línea de crédito de 4 billones de dólares pero en sí se está calculando que fueron en rublos y al mismo tiempo estamos mirando que Venezuela por la misma situación que tiene con Estados Unidos ya no está usando el dólar y está básicamente corriendo hacia los brazos de, de Rusia lo podemos mirar incluso con Qatar con los problemas que hubo entonces es muy fácil ver por qué por los últimos dos años en las noticias, al menos aquí en Estados Unidos, no sé en otros países, pero constantemente estamos hablando de que o escuchando que Rusia es el enemigo más importante de Estados Unidos, que Rusia hizo aquí, que Rusia interfirió acá, que Rusia... Y la razón es porque están creando esta negatividad, esta propaganda, porque no quieren, número uno, que este país obtenga esa extra poder, por decir algo, porque cuando una moneda de cierto país se convierte en una reserva mundial, estamos hablando de que las, las cosas cambian, su economía no va a ser tan frágil, no va a sufrir tanto como lo ha sufrido anteriormente. Hemos escuchado cuando Estados Unidos decide poner más sanciones y qué sucede, miramos cómo el rublo sufre. Al sufrir el rublo, los ciudadanos de ese país tienen que obtener más rublos de manera de poder comprar o, o otras cosas de Europa o de cualquier otro país. Entonces es muy importante que tengamos una visión clara de lo que está sucediendo. Muchas de las veces en las noticias una vez más aquí en Estados Unidos simplemente se corre la misma noticia. Pueden cambiarle ustedes a, a ABS o NBC o pueden escuchar a Fox o diferentes canales y la información es casi la misma si acaso cambian una o dos palabras y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues esto es un esfuerzo de una propaganda que fue firmada hace tres años. Si ustedes se acuerdan, cuando estalló el conflicto en Ucrania, el Congreso decidió pasar legislación de manera de crear pólizas donde pudieran ir en contra de la propaganda rusa y de otros países. Es por esa razón que el canal RT o Russia Today está básicamente siendo empujado y saturado al punto en el cual lo quieren hacer que se convierta en un uh, agente de por, por ejemplo que tenga un permiso de tener esta clasificación y todo eso es una vez más para tratar de luchar y hacer una propaganda negativa, pero la realidad es de que desde que Estados Unidos anunció que iba a haber Sanciones en este en contra de este país, estamos hablando del presidente Obama, y él dijo que este país definitivamente iba a sufrir, se iba a colapsar. No es así, podemos mirar que incluso hace unos días, si ustedes leyeron las noticias, se dieron cuenta de que el, el rey de Arabia Saudita viajó hacia Moscú para mirarse con el presidente de ese país, y lo estamos mirando con muchos más países que están tomando a este país ruso como una potencia mundial que lo es. Ahora, esta información no se trata de darle, por decir algo, la propaganda positiva a Rusia, simplemente de que ustedes vean cómo tenemos... Ciertos grupos y ciertas pólizas de diferentes gobiernos, ya sea federales o estatales, donde la meta es apagar o simplemente tratar de detener este proceso donde esta moneda pueda tener ese poderío tan grande. Y recuerden esto: muchas de las veces escuchamos que lo único que puede vender Rusia es gas natural y también petróleo, y no es así. Como punto de referencia, vean esto: este país. Vende tecnología nuclear, armamento militar ligero, mediano y pesado. Uh, vende submarinos, aviones de guerras, militares y sistemas antimisiles, metales preciosos, fertilizantes, madera, aluminio, hierro, acero, cereales, trigo. En referencia al trigo, recuerden que el productor número uno de trigo en el mundo es Estados Unidos y el país número dos es Rusia solo para que se den una idea, cobre, ma um, maquinaria pesada y computadoras. Ahora, países como Belarusia, China, Kazajstán, Mongolia, Turquía, Vietnam, Irán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, India, Venezuela, Qatar y últimamente Arabia Saudita entre otros, todos están tratando básicamente de hacer tratados con este país. Y una vez más, lo más importante es utilizando monedas locales. Entonces, no quieren utilizar el dólar por tres razones. Número uno es porque si en grado caso que el dólar se llegue a colapsar o siga inyectando esa inflación, ellos van a perder el valor de su dinero. Número uno. Número dos, porque recuerden que en cualquier momento el... El departamento de tesoro decide hacer modificaciones, pone sanciones a ese país, y ya no tienen acceso a crédito, no tienen acceso al dinero, y muchas de las veces esos países tratan de obtener préstamos en dólares. Entonces, es como una guillotina, básicamente. Y por esa razón es que estos países dicen, no, definitivamente no queremos ser esclavos del imperio de Estados Unidos. Y la razón número tres es porque, por ejemplo, cuando va el, el país ruso y hace tratados con ellos, les ofrece ofertas que definitivamente no van a poder agarrar en otro lugar y las están ofreciendo en rublos. Entonces, es aquí la razón por la cual vemos tan claro que la moneda rusa definitivamente va a tener un lugar mucho, muy importante durante los siguientes 3 a 5 años. Ahora, veamos aquí la lista de los países que ya no están usando el dólar como moneda de manera de saldar sus cuentas. Número 1. Rusia. Desde el 2014 las sanciones han acelerado que este país abandone el dólar. Irán, tras años de sanciones por parte de Estados Unidos en marzo primero del de año 2017, básicamente dejó de vender su petróleo en dólares y empezó a utilizar el euro, al igual que el rublo. China está utilizando el dólar, pero en un tratado mucho más práctico como por ejemplo, en referencia a, al centro de Asia, Irán, Siria y Rusia lo está haciendo utilizando el yuan. Incluso hemos estado escuchando reportes donde ha estado yendo a África y también a Europa y también a Latinoamérica y el país de China simplemente dice vamos a hacer préstamos usando el yuan y eso le está dando cada vez mucho más poder porque está haciendo una demanda de su moneda y al tener demanda pues por supuesto que sube el precio. Egipto anunció que utilizará su moneda de manera de pagar facturas con Turquía, Siria, Irán, Rusia y también China. Turquía anunció que ellos utilizarán su moneda propia para pagar pagos bilaterales con Rusia, Egipto, China e Irán, al igual con Siria. Siria este está básicamente utilizando la moneda local y no utilizará el dólar. Estará usando dos monedas esencialmente. Número uno será el rublo y el yuan de manera de tener uh, su economía y levantarla después de que la guerra termine. Qatar anuncia que estará utilizando su moneda de manera de no usar el dólar. Y al mismo tiempo está haciendo intercambios con, lo, el, con China utilizando el yuan y también con Rusia utilizando el rublo. También tenemos al país de Libia, este otro país también está diciendo que estará vendiendo su petróleo en euros y no estará utilizando el dólar. Ahora, en referencia a Libia, tenemos como por decir algo dos gobiernos en el mismo país. Tenemos el gobierno del este y el gobierno del oeste. El más importante en este caso es el del este porque es donde están los potros los pozos petroleros. Y por último tenemos al país de Venezuela que anunció que estará utilizando básicamente el que ya no estará utilizando el dólar de manera de vender su petróleo y por, por supuesto lo podemos mirar porque Estados Unidos decidió desde hace unos años ponerle sanciones e incluso poner el gobierno del presidente Maduro como un gobierno fallido. Entonces, he aquí donde están estos países que están haciendo tratados billonarios. Y podemos decir que al final del año se convierten en trillones donde no estarán utilizando el dólar. Ahora, muchas personas no saben, están mirando que la bolsa de valores está en el cielo y ellos automáticamente están asumiendo que Estados Unidos seguirá adelante. Pero es muy importante que tengan una visión clara de lo que está sucediendo porque en realidad ahorita tenemos 20 trillones. 426 billones 865 millones de dólares en deuda, y eso es la deuda nacional oficial. Pero recuerden que tenemos otra cuenta, y esas son las garantías que no han sido capitalizadas. Y ahorita estamos hablando de cerca de 110 diez trillones de dólares. Entonces, esperamos que esta información les sirva. Eh, estaremos haciendo un recuento de noviembre 8, cuando ganó el presidente Donald Trump, hasta noviembre del 2017, para que se den cuenta de cómo ha habido cambios, por decir algo, positivos. Pero una vez más, lo más importante que es la base económica del país, Estados Unidos, no tiene el crecimiento, no tiene las fábricas, no tiene la forma de cómo llevarlo a cabo. Y esto en los siguientes trimestres va a ser algo negativo. Entonces, muchas gracias por su atención.